Bienvenidos, Familia Church. Welcome, Familia Church. Y lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas es que estamos haciendo unas predicaciones que no necesariamente están conectadas. What we've been doing these last few weeks is we've been doing sermons that are not all connected. Usualmente hacemos una serie. Usually we do a series. Y las predicaciones tienen un propósito. And the sermons all have a purpose. Y todas están conectadas. And they're all connected. Pero por estas cuatro semanas decidimos hacer unas predicaciones que están parados solos. But for the last 4 weeks we did standalone sermons. Sin embargo, lo curioso. But the weird thing is. Han estado conectados. They've all been connected. Por ejemplo, la primera semana, César nos predicó de Jesucristo entrando a Jerusalén. For example, the first week we heard César talk about Jesus entering Jerusalem. Y él nos explicó que Jesucristo entró y terminó en una cruz. And how he explained how Jesus entered and finished on the cross. Y la semana pasada hablamos de Jesucristo en la cruz y terminando en la resurrección. And this last week we talked about Jesus on the cross and the resurrection. Y esta semana vamos a hablar de la resurrección y Jesucristo yéndose al cielo. And this week we're talking about Jesus on the cross and after the resurrection going up to heaven. Porque eso es donde ahora está Jesucristo. Because that's where Jesus is now. Ahora está en el cielo. Now he's in heaven. Sentado en su trono. Sitting on a throne. Recibiendo la honra y la gloria. Receiving honor and glory. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? But now, what do we do? Ahora que ya pasó la cruz y ya pasó la resurrección. But now that the cross has been done, finished. Y ahora que Jesucristo ya regresó. And now that Jesus Christ ascended. Ahora nosotros estamos aquí pensando, ahora qué vamos a hacer con la vida. Now we're thinking, hey, what are we going to do with life? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. And that's what we're talking about this morning. Ahora el versículo al que nos vamos a dirigir. The verse that we're working towards. Es Juan 10:10. Is John 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Bueno, la semana pasada nos enfocamos en 1 Corintios capítulo 15. Last week we focused on 1 Corinthians chapter 15. Y lo que 1 Corintios capítulo 15 dice que hay una cosa que es muy importante. 1 Corinthians 15 says that there's something that's very important. Nos dice, si se te olvida todo. If you forget everything. Que no se te olvide esto. Don't forget this. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Jesus died for you on the cross for your sins. Fue enterrado. He was buried. Y en el tercer día resucitó. And on the third day he rose again. Y lo que entendimos a través de este versículo. And what we understood from this was. Es Juan 3:16. Is John 3:16. O el gran mensaje que Cristo traía. The great message that Jesus had. Y eso es que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. And that's if we accept Jesus Christ as our Savior. Vamos al cielo para siempre. We'll get heaven forever. Eso es lo que pasó. That's what happened. Eso es lo que hablamos la semana pasada. That's what we talked about last week. Que Dios amó al mundo. That Jesus loved the world. Y que vino y murió en una cruz. And that he came and died on a cross. Y ahora podemos ir al cielo para siempre. And now we can get heaven forever. Eso es lo que pasó. That's what happened. Pero esta semana queremos hablar de ahora qué hacemos con esto. Now we want to talk about what we do with this. ¿Qué es lo que hacemos con Cristo en la cruz? What we do with Jesus on the cross. Porque muchas veces cuando pensamos de Jesucristo en la cruz. A lot of times when we think of Jesus on the cross. O cuando vemos imágenes. Or when we see images. O cuando vemos fotos. Or when we see pictures. O hasta cuando vemos estatuas. Or when we see statues. Sabemos que Cristo murió en una cruz. We know that Jesus died on the cross. Y que así recibimos perdón. And if we receive his forgiveness. Pero muchas veces no pensamos de todo lo que esto implica. We don't know what this implies. Muchas veces no vemos pasando la cruz. We don't see past the cross. Y ahora queremos hacer eso. And we want to do this. Queremos ver pasando la cruz. We want to see past the cross. Queremos ver pasando los clavos. We want to see past the nails. Queremos ver pasando Dios en una cruz. We want to see past Jesus on the cross.
Y queremos entender qué es lo que completamente estaba pasando en la cruz. And we want to understand exactly what happened there at the cross. Lo que estaba pasando ahí es que habíamos pecado. What happened there was we sinned. Y había un resultado por ese pecado. And somebody had the outcome of that sin. En otras palabras, cuando algo pasa, when something happens, hay un resultado por esto. There's an outcome from it. Y Cristo en una cruz, and Jesus on the cross, dio ciertos resultados. He gave us certain results. Y nosotros siempre nos enfocamos en que podemos ir al cielo. And we always focus on going to heaven. Pero nunca nos enfocamos en otras cosas que son posibles porque Él murió en una cruz. But we don't focus on other things because of what Jesus did. Ahora, Cristo tenía que morir en una cruz. Jesus had to die on a cross. Porque alguien tenía que pagar. Because somebody had to pay. Cuando hay un pecado, when there's a sin, alguien tiene que pagar. Somebody has to pay. ¿Se acuerdan de la mujer que se encontró en adulterio? Do you remember the woman he found in adultery? ¿Pueden leer esto en Juan capítulo 8? You could read this in John chapter 8. Le trajeron a Jesucristo una mujer que estaba en adulterio. They brought Jesus a woman that was in adultery. Y le dijeron, la ley de Moisés dice que la debemos de matar. The law of Moses says that we should kill her. O sea, había reglas. So there was rules. Había una ley. There was a law. Si tú pecas, if you sin, si haces algo malo, if you do something bad, algo tiene que pasar. Something has to happen. O se acuerdan en la otra parte, ¿se acuerdan cuando en Lucas capítulo 5? Or do you remember Luke chapter 5? Se le viene un hombre leproso a Jesucristo. A leper approaches Jesus. Y le dice, tú me puedes sanar. And he says, you can be healed. Yo sé que me puedes sanar. I know you can heal me. Le dice, si estás dispuesto, sáname. If you're willing, will you please heal me? Y Jesucristo le dice, bueno pues, y es sanado. And Jesus says, okay, and heals him. Bueno, después de que es sanado. Before he's healed. Después de que es sanado. After he's healed. Jesucristo le dice, ahora ve a la iglesia. He tells him, okay, now go to church. Y enséñate delante de los líderes. And go in front of the leaders. Y luego da un sacrificio. And give a sacrifice. De acuerdo a la ley de Moisés. According to the law of Moses. Lo que podemos saber que cuando pasaba algo malo. When something bad would happen. Y tenía que ser pagado. Yes, a debt had to be paid. Pero también cuando pasaba algo bueno. But when something good would happen. También tenía que ser pagado. Something bad had, something had to be paid. O sea, cuando algo malo o algo bueno pasaba, tenía que haber un sacrificio. So when something good or bad happened, something had to be paid. Hace unas semanas, César nos estaba enseñando que Jesucristo celebró la Pascua. A few weeks ago, Cess was telling us that we celebrated Easter. Que Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. And Jesus would celebrate the Passover with his disciples. Y lo que él estaba celebrando ahí era algo bueno o algo malo. And what he was celebrating there was something good or something bad. Dependiendo en quién eras tú en la historia. Depending on what the story was like. So quiero hablar un poquito de la Pascua en esta mañana. So I want to talk a little bit about Passover this morning. Todos se acuerdan de la historia de Moisés. You all remember the story of Moses. Que Dios va delante de Moisés y habla con él a través de una zarza que ardía. The burning bush, and about how he talks to Moses about the burning bush. Y le dice a Moisés, ve y saca a mi gente de Egipto. And he tells him, go get my people out of Egypt. Y manda 10 plagas. And send 10 plagues. Y así saca a la gente. And that's how the people will get out. Y luego ya cuando pasaron las 10 plagas, el pueblo de Israel sale. And after the 10 plagues, the town of Israel takes off. Y están enfrente del Mar Rojo. And they get in front of the Red Sea. Y se abre el Mar Rojo. And the Red Sea opens. Y el pueblo pasa victoriosamente. And the town heads into victory. Ahora todos sabemos, cuando pensamos de esa historia, nos acordamos que había 10 plagas. When we think about this story, we know that there was 10 plagues. O nos acordamos que pasaron el Mar Rojo. Or we remember they crossed the Red Sea. Pero no muchas veces nos enfocamos en la décima plaga. But we don't really focus on the main en la plaga final.
In the final plague. En la plaga número 10. In the 10th plague. No nos enfocamos en esto porque no es una historia muy bonita. We don't focus on this because it's not a nice story. Es una historia medio fuerte. It's a strong story. Pero con esta plaga, la plaga número 10. But with this story, plague number 10. Ahí es como es que Israel pudo salir victoriosamente. That's how Israel is able to exit victorious. Y esta es la plaga del primogénito. This is the plague of the firstborn son. Y lo que básicamente pasó en esta plaga. What happened in this plague was. Es que el faraón no quería dejar salir a la gente. Pharaoh didn't want to let the people go. Así que Dios dice. Voy a tener que matar a todos los primogénitos. So God says, hey, I'm going to have to kill all the firstborn sons. Y iba a bajar el ángel. The angel was going to come down. Iba a matar a todos los primogénitos de toda la tierra. And he was going to kill the firstborn sons of the land. Y dijo, pero si tú agarras la sangre del cordero. He tells the people, but if you get the blood of the lamb, y la pones sobre tu puerta, and if you put it over your doorstop, cuando lleguen a tu casa, when it gets to your house, y vea la sangre, and it sees the blood, va a brincar tu casa. It's going to go pass over your home, y nadie ahí va a morir. And nobody there is going to die. Y así pasó. And that's Passover. Y así es como pasó. And that's how it happened. Así que, pero una nota cuando estaba escribiendo esto. But a quick note here when I was writing it. ¿Quién es el que mató los primogénitos? Who is that killed the firstborn sons? Esto es algo negativo. This is something negative. Así que pensamos que era Satanás. So we think it was Satan. Pero era Dios. But it was God. Dios era el que estaba matando los primogénitos. God was the one killing the firstborn sons. Dios estaba matando los primogénitos al menos que estuviera la sangre sobre la casa. God was killing the firstborn sons unless you had the blood lamb over the door. Y eso es lo que estaba celebrando Jesucristo con sus discípulos. And that's what Jesus Christ was celebrating with his disciples. Estaba celebrando el evento donde la sangre protegió los primogénitos. He was celebrating that the blood protected the firstborn. Estaba celebrando que por medio de la sangre estaban vivos. He was celebrating that through the blood they stayed alive. Estaban celebrando que por medio de la sangre podían vivir. He was celebrating that through the blood they could live. Y eso es el versículo de esta mañana. And that's a verse of this morning. Jesucristo está diciendo, yo vine. Jesus Christ is saying, I live. Y eso es lo que pasó. And that's what happened. Cristo vino. Christ came. Pero estamos hablando en por qué vino. Why did Christ come? Él dejó su trono. He left his throne. Él vino y vivió en este mundo. He lived on this earth. Se burlaron de él. They laughed at him. Lo golpearon. They hit him. Lo crucificaron. They crucified him. Cristo murió en una cruz. Christ died on a cross. ¿Por qué murió en una cruz? Why did he die on a cross? Vino para que tengan vida. He came so that you may have life. No pierdan lo que está diciendo ese versículo. Don't lose what that verse is saying. Cristo no vino para que estemos vivos. Christ didn't come so that you could stay alive. Él vino para que puedan vivir. He came so that you could live. Y para que puedan vivir en abundancia. So that you could live in abundance. La ira de Dios venía contra nosotros. The Spirit of God was coming against us. El enojo de Dios venía contra nosotros. The anger of God was coming against us. La justicia de Dios venía contra nosotros. The justice of God was coming against us. Y íbamos a morir. And we were going to die. Sin embargo, la sangre de Dios, el Hijo. But the blood of Jesus Christ. La sangre en una cruz. The blood on the cross. La sangre pintada sobre los postes de nuestra puerta. The blood over the doorpost of the door. O quizás la sangre sobre nuestra casa. Or the blood over our home. O la sangre sobre nuestra familia. Or the blood over our family. O la sangre sobre nuestros hijos. Or the blood over our kids. Esa sangre permitió que la ira o el enojo de Dios brincara sobre nuestra casa. That blood was causing that the anger went over our homes. Vamos a regresar a la Pascua. Let's get back to Passover. Cuando estaba pasando en Egipto.
when it was going through Egypt. Después de que el ángel brincó ciertas casas. Before the angel jumped over certain homes. Después de que esto pasó. After this happened. ¿Se acuerdan que Israel, qué es lo que hizo Israel? What did Israel do? Do you remember? Después de que Faraón les dijo, pueden irse. After Pharaoh said, you can go. ¿Se acuerdan lo que hizo Israel? Do you remember what Israel did? Israel salió. Israel exited. Israel salió de Egipto. They left Egypt. Cuando ellos supieron que ya eran libres. When they knew that they were free. Salieron libres. They left. Me llama la atención esto. This calls my attention. Después de que les dijeron, eres libre. After they told them, you're free. No se quedaron ahí. They didn't stay there. Después de que le dijeron, eres libres, no se quedaron donde estaban. After they left, they didn't stay where they were at. Salieron libres. They left free. Familia Church, Jesucristo ha murido por ustedes en una cruz. Familia Church, Christ has died for you on the cross. Y esto quiere decir que Dios nos amó tanto. And this tells us that Jesus loved us so much. Que murió por nosotros. That he died for us. Y si lo aceptamos, podemos ir al cielo para siempre. And if we accept him, we'll get heaven forever. Y yo pienso que muchas veces no entendemos lo que eso quiere decir. And a lot of times we don't understand what this means. Porque estamos en Egipto. Because we're in Egypt. Estamos como esclavos. Because we're slaves. Y luego se nos dice que somos libres. It's told that we're free. Que ya somos perdonados. That we're forgiven. Y nos quedamos en Egipto. And we stay there in Egypt. Y no salimos. And we don't exit. Dios nos dice puedes salir. God tells us you can leave. Dios no vino a Egipto para librar a Israel. God didn't come to Egypt to free Israel. Para que se quedaran en Egipto. So that they could stay there. Vino para librarlos. He came to liberate them. Para que puedan salir de ahí victoriosos. So that they can leave victorious. Igualmente, Dios no vino a este mundo para librarlos ustedes de sus pecados. In the same way, God didn't come here to this earth to free you of your sins. Para que se queden en sus pecados. So that you could stay in sin. Para que se queden en esa misma vida. So that you could stay in that same life. Ustedes son libres. You're free. Y pueden salir. And you could leave. Tienen que salir de donde estaban. You could leave from where you're at. Tienen que enfrentar su mar rojo. You could cross your Red Sea. Y luego lo tienen que cruzar. And you have to cross it. Algunos de ustedes tienen que empezar a vivir. Some of you have to start living. Muchos de ustedes ya son libres. A lot of you are free. Pero se quedaron en Egipto. But you stayed in Egypt. Algunos de ustedes son libres. Some of you are free. Y tienen que pararse. And you have to stop. Y tienen que empezar a salir, empezar a caminar. And you have to start walking. Tienen que empezar a caminar hacia el Mar Rojo. You have to start walking towards the Red Sea. Tienen que pararse del Mar Rojo. You have to start stopping at the Red Sea. Tienen que pedirle que se abra. You have to ask for the Red Sea to open. Y tienen que empezar a caminar. And you have to start walking. Dios no murió por ustedes para que se quedaran en Egipto. God didn't die so that you could stay in Egypt. Dios murió para que salieran de Egipto. God died so you could leave Egypt. Para que empezaran a caminar. So you could start walking. Paso por paso. Step by step. En victoria. In victory. A lo prometido. To the promised land. Empiezan a caminar. Start walking. Párense. Stand up. Y caminen. And walk. Déjeles hago una pregunta personal. Let me ask you a personal question. ¿Cuál es el sueño? What is your dream? ¿Cuál es el sueño que ustedes tienen? What's the dream that you have? ¿Cuál es el sueño que no le han contado a nadie? What's the dream that you've never told anyone? ¿Cuál es el sueño que tenías cuando eras un niño? What's the dream when you were a kid? ¿O cuando eras más joven? Or when you were a young person? ¿O el sueño que apenas te acaba de llegar hace unos meses? Or the dream that you just got a couple months ago? ¿Qué es ese sueño? What is that dream? ¿Y qué estás esperando para caminar hacia ese sueño? And what are you doing to walk towards that dream? ¿A qué esperas? What are you waiting for? ¿El tiempo perfecto? The perfect time. ¿Más dinero? More money. ¿Más salud? More health. ¿Estás orando por el carro rojo? Are you praying for that red car? ¿Saben lo que quiere decir eso? Do you know what that means? ¿Quién ha orado esto? Who has prayed this? Dios, yo sé que pusiste un sueño en mi corazón. God, I know you put this dream in my heart. Y yo estoy listo para caminar. And I'm ready. Necesito un poco como una señal. I need a sign from you.
para saber que tú estás conmigo. To know that you're with me. Cuando yo abra mis ojos, when I open my eyes, permite que pase un carro rojo. I pray that a red car passes by. Lo abrimos los ojos. And then we open our eyes. Y está un carro gris. And there's a gray car. Tiene rojo porque alguien lo chocó. It has a little bit of red because somebody smashed it. Pero no es rojo. But it's not red. Dios, yo quiero pedirle el número de teléfono a esa muchacha. Oh God, I want to ask that girl for her phone number. Permite que pase un carro rojo enfrente de mí. I pray that a red car passes by. Dios, yo quiero empezar esa compañía nueva. God, I want to start that new company. Permite que pase un carro rojo enfrente de mí. I pray a red car goes in front of me. ¿Se han hecho esa oración? Have you done that prayer? Qué chistosa, ¿no? It's funny, huh? ¿Por qué hacemos eso? Why do we do that? ¿Por qué no nomás empezamos a caminar? Why don't we just start walking? Ya somos libres. We're free. Pero estamos en Egipto. But we're in Egypt. Dios, yo quiero caminar hacia el Mar Rojo. God, I want to walk to the Red Sea. Pero permite que pase un carro rojo. But I pray that a red car passes by. Y luego ya voy a empezar a caminar. And then we'll start walking. Family Church, es tiempo de que empiecen a caminar. Family Church, it's time to get up and walk. Yo no sé cuál fue tu sueño. I don't know what your dream was. Pero Dios no te libró para que te quedaras en Egipto. But God didn't free you so that you could sit in Egypt. Jesucristo estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Jesus was celebrating Passover with his disciples. Y lo que él estaba celebrando. And what he was celebrating. Es que la sangre nos había dado vida. Is that his blood would give us life. Vida en abundancia. And life more abundantly. Les voy a poner una reta. I'm going to give you a goal. Les voy a pedir que vayan a su casa y oren. I'm going to give you the goal to go home and pray. Pero quiero que oren algo específico. But I want you to pray something specific. Quiero que encuentren un lugar calladito. I want you to find a quiet place. Para algunos de ustedes esto va a ser difícil. For some of you this is going to be difficult. Hay mucho ruido en la casa. There's a lot of noise at home. Así que algunos de ustedes se van a tener que despertar más temprano. So a lot of you are going to have to get up earlier. O van a tener que esperar hasta la noche. Or you're going to have to wait until late at night. O quizás se van a tener que salir de la casa e ir a su carro. Or you have to leave your house and go in your car. Y cerrar la puerta. And close the door. No sé dónde, pero necesitan encontrar un lugar calladito. I don't know where, but find a quiet place. Y necesito que oren esto. And I need you to pray this. Dios, ¿cuál era el sueño? God, what was my dream? ¿Cuál era el sueño que se me olvidó? What was the dream I forgot about? ¿Cuál era el sueño que pusiste en mi corazón? What's the dream that you put in my heart? ¿Qué era eso que yo quería hacer? What's the thing that I wanted to do? ¿Qué era eso que tú querías que yo hiciera? What's the thing that you want me to do? ¿Y que se me ha olvidado? And what have I forgotten about? Dios, recuérdame de mi sueño. God, remind me about my dream. Hagan esa oración. Do that prayer. Yo he estado orando toda la semana. I've been praying all week. Yo he estado orando toda la semana por los sueños que ustedes se les ha olvidado. I've been praying all week for your dreams that you've forgotten about. O quizás los sueños que Dios todavía no les da. Or maybe the dreams that God hasn't given you. Quizás esta semana es cuando Dios te va a dar un sueño. Maybe this week God will give you a dream. Pero necesito que vayan y oren esa oración. But I need you to go and pray this prayer. Dios, necesito un sueño. God, I need a dream. Yo quiero salir de Egipto. I want to leave Egypt. ¿A dónde voy a caminar? Where am I walking to? Ahora, la segunda parte de esta reta. The second part of this goal. Es la parte más difícil. Is the more difficult part. Porque cualquiera puede hacer una oración. Because whoever could say a prayer. Cualquier persona puede decir una oración a la ligera. Whoever just could throw up a prayer. Pero esto es lo difícil. But this is the tough part. Quiero que agarren un pedazo de papel. I want you to get a piece of paper. Yo sé que va a ser difícil encontrar papel porque todos tenemos celular. It's going to be tough because we all have cell phones. Pero encuentren un pedazo de papel. But get a paper. Agarren algo con qué escribir. Get something to write with. Y empiecen a escribir el sueño. And start writing your dream. Simplemente empiecen a escribir. And just start writing. Yo quiero hacer esto. I want to do this. Lo quiero hacer así. I want to do it like this. Y luego, eviten usar el borrador. And then, invite the eraser. No usen el borrador. And then, don't use the eraser.
Porque muchas veces queremos regresar y no, eso no es lo que quería escribir. Because a lot of times we want to go back and erase it. No lo escribí perfecto. I didn't write it perfect. Y empezamos queriendo mejorar lo que escribimos. So we want to better whatever we wrote. Y queremos empezar de nuevo. And we want to start a new one. Nomás empiecen a escribir. Just start writing. Y escribir y escribir y escribir. And write and write and write. Y no importa si la riegan, simplemente sigan escribiendo. And it doesn't matter if you mess it up, just keep writing. Y de repente van a tener el sueño en escrito. And all of a sudden you're going to have a dream written out. Y ahora cuando oren por ese sueño. And now when you pray for that dream, lo van a tener escrito. You're going to have it written out. Y quizás puedes decir, Dios, este es mi sueño. And maybe you could say, God, this is my dream. Este es mi sueño que tú me diste. This is my dream that you gave me. ¿Cuál es mi primer paso? What's my first step? Quizás me tengo que parar. Maybe I have to stand up. Quizás tengo que tomar un paso. Maybe I have to take the first step. Quizás no puedo empezar a caminar. Maybe I can't start walking. Quizás solamente es un paso. Maybe it's just one step. O quizás solamente es pararte. Maybe it's standing up. Pero todos podemos hacer algo. But we could all do something. Si nos paramos ahí esperando que pase el carro rojo, if we wait there waiting for that red car to pass by, quizás nunca va a pasar. It's never going to happen. Pero todos podemos escribir algo. And we can all write something. Y todos nos podemos parar. And we could all stand up. Y la meta es de que lo hagan. And the goal is to do it. Yo sé que esto es difícil. I know this is tough. Yo sé que esto es muy difícil. I know this is real tough. Porque empieza a entrar duda. Because doubt starts entering. Empieza a entrar miedo. Fear starts entering. Y queremos que pase ese carro rojo. And we really want that red car to pass by. Pero ¿qué si ese carro rojo? ¿Qué si ese carro rojo nunca pasa? But what if that red car never passes by? ¿Qué si tú ejerciendo tu sueño? But what if you seeking your dream? Quiere decir que tú vas a manejar el carro rojo. Says that you'll be driving that red car. Y quizás tu vida va a animar a la otra persona que está orando. And your life is going to encourage someone else that's struggling. Quizás alguien en el futuro está esperando ese carro rojo. Maybe somebody in the future is waiting for your red car. Y tú debes ir manejándolo. And you should be driving it. Empiecen a acordarse sus sueños. Start thinking about your dreams. Empiecen a acordarse que tienen un propósito. Remember that you have a purpose. Pero quizás antes de caminar en victoria. But maybe before walking in victory. Quizás antes de empezar a vivir una nueva vida. Maybe before living a new life. Quizás antes de empezar a caminar hacia el Mar Rojo y hacia la Tierra Prometida. Maybe before walking towards the Red Sea and the Promised Land. Quizás ustedes simplemente tienen que ser liberados. Maybe you simply have to be liberated. Tienen que dejar de ser esclavos. You have to stop being a slave. Tienen que dejar de estar bajo el reino del faraón. You have to stop being under Pharaoh's reign. Y necesitan permiso de salir de Egipto. And you need permission to leave Egypt. Y la manera de empezar a vivir. And the way to start living. De la manera de empezar a vivir una nueva vida. The way to start living a new life. La manera de empezar a caminar en una nueva vida. The way to start walking a new life. Es de morir. Is to die. De morir a la vida antigua. To die to your old life. Y vivir una vida nueva. And start a new life. Segunda de Corintios capítulo 5. Second Corinthians chapter 5. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Antes de empezar a caminar en victoria. Before starting a walk in victory. Antes de empezar a caminar una nueva vida. Before starting a walk a new life. Tienes que dejar esa vida antigua. You have to leave your old life. Antes de caminar libre. Before walking in liberty. Tienes que dejar de ser esclavo. You have to leave being a slave. Tienes que estar bajo la protección de la sangre. You have to be under the protection of the blood. Tienes que estar bajo la protección de Cristo en la cruz. You have to be under the crucifixion of Jesus. Salven algo interesante del versículo de esta mañana. Something interesting about today's verse.
es que los dos tienen planes para ustedes. Is that they both have plans for you. Faraón tiene planes para Israel. Pharaoh has plans for Israel. Los quiere que sean esclavos. He wants to keep them as slaves. Quiere que vivan bajo él. He wants them to live under him. Y quieren que muera bajo de él. And he wants them to die under him. Y Dios también tiene planes. And God has a plan. Dios quiere que el pueblo de Israel salga. God wants the plan of the town of Israel to leave. Que salgan en vida. To get out in life. Que caminen en victoria. To walk in victory. Faraón y Dios, los dos tienen planes para el pueblo de Israel. Pharaoh and God, they both have plans for Israel. Igual para ustedes. And for you. Dios tiene un plan para tu vida. God has a plan for your life. Pero también Satanás. And so does Satan. Satanás quiere que vivas bajo su reino. Satan wants you to live under his reign. Quiere que vivas bajo esclavitud. He wants you to live under slavery. Quiere que mueras bajo su esclavitud. He wants you to die as a slave. Pero Dios quiere que salgas de esa esclavitud. But God wants you to get out of slavery. Y quiere que camines en victoria. And he wants you to walk in slavery, in freedom. El versículo de esta mañana es lo que está diciendo. And the verse this morning is what it's saying is. Está diciendo, él quiere que mueras. He wants you to die. Pero yo quiero que seas libre. But I want you to live. No quiero que estés vivo. I want you to be alive. No quiero que estés vivo. I don't want you to be alive. Quiero que vivas. I want you to live. No te quiero limitar a sobrevivir. I don't want to limit you to just living. Quiero que camines en abundancia. I want you to walk in abundance. Quiero que vivas en abundancia. I want you to walk in abundance. Quiero que te enfrentes al Mar Rojo. I want you to go in front of your Red Sea. Y luego quiero que lo pases. And I want you to pass through it. Y que pases a mucho más. And that you go on to much more. A una tierra prometida. To a promised land. A una vida con victoria. To a life with victory. Pero se tienen que parar. But you have to stand up. Familia Church, salgan de Egipto. Family Church, leave Egypt. Y empiecen a caminar. And start walking. Dios tiene mucho más para ustedes. God has so much more for you. Y es tiempo de empezar a caminar. And it's time to start walking. Vamos a ver ese versículo una vez más. Let's see this verse one more time. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Family Church, vamos a orar. Let's pray.